Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar y continuando con el tema sobre intervalos, introduciremos las clasificaciones de los intervalos ilimitados o infinitos, como también se les llama, a partir de tipo de intervalo, notación de intervalo, notación de conjunto y notación gráfica. Luego, la primera clasificación que vamos a ver es el intervalo abierto a la derecha, donde su notación de intervalo es desde menos infinito hasta A entre paréntesis o desde menos infinito hasta A entre corchetes hacia afuera. Su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es menor que A. Y su notación gráfica es A se ubica en el centro. Resaltamos la recta a la izquierda y dibujamos una circunferencia sin colorear en su interior que representa su exclusión. Segunda clasificación, intervalo cerrado a la derecha, donde su notación de intervalo es desde menos infinito hasta A, con paréntesis a la izquierda y corchete cerrado a la derecha, o desde menos infinito hasta A, con corchete abierto a la izquierda y corchete cerrado a la derecha. Su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es menor o igual que A. Y su notación gráfica es A se ubica en el centro, resaltamos la recta a la izquierda y dibujamos una circunferencia coloreada en su interior que representa su inclusión. Tercera clasificación, intervalo abierto a la izquierda, donde su notación de intervalo es A, más infinito entre paréntesis o A, más infinito entre corchetes abiertos. Su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es mayor que A. Y su notación gráfica es A se ubica en el centro, resaltamos la recta a la derecha y dibujamos una circunferencia sin colorear en su interior que representa su exclusión. Y la cuarta clasificación, intervalo cerrado a la izquierda, donde su notación de intervalo es A, más infinito, con corchete cerrado a la izquierda y paréntesis a la derecha, o A, más infinito, con corchete cerrado a la izquierda y corchete abierto a la derecha. Su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es mayor o igual que A. Y su notación gráfica es A se ubica en el centro, resaltamos la recta a la derecha y dibujamos una circunferencia coloreada en su interior que representa su inclusión. Muy bien. A continuación, veamos una actividad. Escribe los siguientes gráficos en notación de intervalo y de conjunto respectivamente. Literal A. Tenemos el gráfico donde su notación de intervalo es más infinito con corchete cerrado a la izquierda y paréntesis a la derecha. Y su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es mayor o igual que 5. Muy bien. Literal B. Tenemos el gráfico donde su notación de intervalo es desde menos infinito hasta menos 2 entre paréntesis, y su notación de conjunto es entre llaves, donde todos los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es menor que menos 2. Literal C, tenemos el gráfico donde su notación de intervalo es desde
desde menos infinito hasta cero, con paréntesis a la izquierda y corchete cerrado a la derecha. Y su notación de conjunto es... Entre llaves, donde todos los valores de x pertenecen al conjunto de los números reales, tal que x es menor o igual que 0. Y por último, literal D. Tenemos el gráfico donde su notación de intervalo es... desde menos 7 hasta más infinito, entre paréntesis, y su notación de conjunto es... entre llaves, donde x pertenece al conjunto de los números reales, tal que x es mayor que menos 7. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema y la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre intervalos ilimitados o infinitos de números reales como parte del curso de números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.